Cerca de 100.000 personas han visitado el féretro del Papa Benedicto XVI durante su vela. Sus funerales se llevarán a cabo este jueves. Heidi Solórzano con todos los detalles. Decenas de miles de personas hacían cola afuera de la Basílica de San Pedro en el Vaticano para rendirle homenaje al difunto Papa Emérito Benedicto XVI, quien murió en la víspera de Año Nuevo a la edad de 95 años. Durante la primera jornada de la Capilla Ardiente, alrededor de 65 mil personas pasaron frente al cuerpo del Papa Emérito, que está expuesto y escoltado por dos guardias suizos durante 10 horas el lunes, mientras que este martes y el miércoles se programaron 12 horas cada uno, antes del funeral que presidirá el Papa Francisco el jueves por la mañana. En este segundo día de la despedida, otras 25 mil personas marcharon desde las 7 de la mañana ante el féretro, expuesto desde ayer en la Basílica Vaticana. Nacido en el estado alemán de Baviera, cuyo nombre de pila es Joseph Ratzinger, se desempeñó como arzobispo de Múnich hasta 1982. Dejó Alemania para encabezar la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de los organismos más antiguos de la Iglesia Católica que busca defender la doctrina católica romana. Por lo tanto, lo nombrado Papa en 2005, pero sirvió en un momento en que abundaban los escándalos y las denuncias de abuso sexual. Benedicto XVI fue criticado por no responder a las numerosas revelaciones de abuso generalizado antes de jubilarse hace una década, citando problemas de salud. Informó para Acción 10. Heidi Solórzano.